Muy buenas a todos, reciban un cordial saludo. Es una alegría muy grande poder compartir otra vez con ustedes, aunque sea por estos medios digitales, pero gracias a Dios que por estos medios también podemos estar juntos y tener estos momentos de meditación que en este mes de mayo los estamos haciendo sobre San José, en este año especialmente dedicado a San José. Vamos a comenzar con la oración del Papa Francisco para el año de San José. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y decimos todos juntos, Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. La semana pasada empezamos a conocer un poco más a este santo tan grande, tan maravilloso, el santo más grande después de la Santísima Virgen, conocerlo un poco en la Sagrada Escritura. Y estuvimos viendo las enseñanzas que nos ofrece San Mateo. Y habíamos quedado en Mateo 2:55, donde San Mateo nos enseña que San José era carpintero. La palabra que aparece en griego, tecton, quiere decir carpintero, obrero, artesano, también se puede entender como albañil. O sea, era un obrero que trabajaba en diferentes campos como la carpintería, la albañilería. Entonces, un dato, pues, muy significativo y muy importante que nos da de San José. ¿Qué nos faltaba por ver en el Evangelio de San Mateo? En el Nuevo Testamento en general hay algunos textos que no se refieren a San José, pero que se pueden aplicar a él. Entonces vamos a ver dos ejemplos en el Evangelio de San Mateo. Uno es Mateo 25, versículos del 14 al 23, es toda la escena, y en particular los versículos 21 y 23. Es la parábola que nos ofrece Jesús del hombre que llama a sus siervos, les encomienda su hacienda, se va y cuando regresa ajusta las cuentas con ellos. Y aquellos siervos que habían sido fieles, que habían fructificado los talentos que el Señor les había dejado, el Señor los alaba diciéndoles, bien siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo lo podríamos aplicar a San José? Dios le encomienda, digámoslo así, a San José su hacienda. Y San José corresponde al 100%. Todo aquello que Dios le encomendó para que lo cuidara, San José corresponde al 100%. Después de la Virgen, no hay siervo tan bueno y fiel como San José. Por eso Dios lo puso al frente de la Sagrada Familia y ahora lo puso al frente de la Iglesia y del mundo entero como su protector. Y ha entrado en el gozo de su Señor con una gloria solo inferior a la de la Santísima Virgen. Otro texto muy conocido del Evangelio de Mateo es Mateo 25, del versículo 34 al 40,
cuando Jesús habla de el rey que se sienta para juzgar, y a los que están a su derecha les va a decir: venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde el inicio del mundo. En este texto tan importante nos enseña Jesús que seremos juzgados en el amor. Y Jesús nos prometió darnos en herencia este reino que Dios Padre con tanto amor nos ha preparado a todo aquel que dé de comer y de beber al hambriento y al sediento, que acoja al forastero, que vista al desnudo, que visite al enfermo y al encarcelado. Y Jesús nos asegura que Él lo va a tomar como si se lo hubieran hecho a Él mismo. En el caso de María y José, tenemos un caso único. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos recibieron, alimentaron, vistieron y cuidaron de Jesús, del mismo Jesús, y con el máximo amor y solicitud posibles. Entonces, a nadie como a ellos les dirá Jesús: venid benditos de mi Padre a recibir la herencia eterna. Bien, pasemos ahora al Evangelio de San Lucas para ver qué nos enseña San Lucas con respecto a San José. Comenzamos con Lucas 1, 26, 27, que nos relata la anunciación. Al mes sexto fue enviado el ángel Gabriel por Dios a una ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, etcétera. Conocemos muy bien este pasaje de la Escritura. ¿Qué enseñanzas nos ofrece? Veamos primero cómo el Evangelio de San Lucas concuerda perfectamente con el Evangelio de San Mateo. Ambos nos enseñan que la madre de Jesús se llamaba María, que era virgen, que en ese momento estaba desposada, o sea, como explicamos la semana pasada, estaba en la primera etapa del matrimonio judío, ya oficialmente, en la práctica, ya prácticamente, digámoslo así, casada con San José, pero todavía viviendo en su casa. Luego que ella estaba desposada con un varón llamado José, que era de la descendencia de David. O sea, cinco puntos en los que coinciden perfectamente San Mateo y San Lucas. Más adelante, San Lucas nos va a hablar del empadronamiento, cómo el emperador César Augusto ordena este empadronamiento de todo el mundo. Y todos tenían que ir a empadronarse a su ciudad natal. Y nos dice la palabra de Dios que subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Entonces, ya un gran exégeta, un autor muy antiguo que se llamó Orígenes, murió en el 254, en su comentario del Evangelio de San Lucas, ya Orígenes se pregunta, bueno, ¿y por qué nos da San Lucas este dato? ¿Por qué era importante que fueran a este empadronamiento y que el nombre de Jesús quedara inscrito en los registros civiles de este imperio romano? Y contesta algo muy bello Orígenes, dice que era necesario que Jesús fuera inscrito en los libros civiles, en la historia civil, para que nuestros nombres pudieran ser inscritos en el libro de la vida en el cielo. O sea, es otra manera de decir lo que repiten y repiten los santos muchas veces: el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para hacer al hombre Hijo de Dios. Se encarnó y se hizo hombre, se hizo Hijo del Hombre
precisamente para hacernos a nosotros hijos de Dios. Y otra manera, como lo vemos muy concreto, es Él va a ser inscrito, su nombre va a ser puesto, registrado en los libros civiles de este mundo para que nosotros podamos, digámoslo así, ser registrados, para que nuestros nombres puedan ser escritos en el libro de la vida, porque Jesús se hace hombre para abrirnos las puertas del cielo, para que todos nosotros un día podamos ir al cielo. Y veamos también otro detalle aquí. San José y la Virgen María cumplen con las leyes civiles de su época, de su momento, pero fijémonos cómo Dios se vale de este hecho político, de este hecho, digámoslo así, externo, para que María y José tengan una excusa para ir a Belén y se cumpla la profecía importantísima de que el Mesías iba a nacer en Belén. Recordemos que ellos vivían en Nazaret. Entonces, por medio de este hecho, Dios aprovecha muchas situaciones históricas, llamémoslas externas, Dios las aprovecha para sus planes maravillosos. Y en este caso, pues este viaje tan incómodo, sobre todo para la Santísima Virgen en su estado de embarazo, pues Dios lo aprovechó para que de esa manera María y José fueran a Belén y el niño efectivamente va a nacer en Belén. Entonces, la escena que sigue es el nacimiento de Jesús en Belén. Lucas 2, 6, 7. Nos dice la palabra de Dios: y sucedió que mientras ellos estaban ahí, se le cumplieron los días del alumbramiento a María, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento, en la posada. Entonces, ¿qué detalles podemos descubrir aquí? Un primer detalle: la pobreza, la necesidad en que quiso nacer Jesús. El Hijo de Dios, el Creador del universo, el Rey, quiso nacer en la pobreza total. Quiso nacer en un establo. ¿Qué enseñanza más grande nos quiso dar Jesús, habiendo escogido nacer en esa pobreza? Como nos dice San Pablo en 2 Corintios 8, 9, por amor quiso hacerse pobre para enriquecernos a nosotros. Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. ¿Y qué enseñanza más importante nos da Jesús sobre el valor de la pobreza y sobre el peligro de las riquezas? Porque nos está dando todo un ejemplo naciendo en esas condiciones. También notemos otro detalle: los habitantes de Belén no recibieron a María y José, y al no recibir a María y José, tampoco recibieron a Jesús. Entonces, qué importante es que nosotros recibamos a María y a San José, seguros de que con ellos siempre vendrá Jesús, siempre. Entonces, siempre que recibamos a María y José, que seamos devotos de ellos, que les demos un campito en nuestra vida, con ellos siempre va a venir Jesús. Y que nos ocurra lo contrario, rechazando nosotros a la Virgen, no dándole importancia a la Virgen o a San José, nos vamos a perder también a Jesús, como les pasó a los habitantes de Belén. Otro detalle aquí es que la Virgen María dio a luz a Cristo virginalmente, así como lo había concebido virginalmente, sin concurso de varón, por obra del Espíritu Santo, también lo va a dar a luz virginalmente, sin perder la gloria de su virginidad y sin dolor. Los santos van a llamar esto ya el primer milagro de Cristo. Por el hecho de nacer realmente, está demostrando Dios que Jesús es verdadero hombre.
y por el hecho de nacer virginalmente, dejando intacta la virginidad de su mamá, está demostrando que Jesús es al mismo tiempo verdadero Dios. Y San José fue el único discreto testigo de este milagro maravilloso. Nace sin dolor, nace virginalmente, aún dentro de ese contexto de pobreza y de apuro que tuvieron la Virgen y San José. Y como dice el Papa Francisco, pues cómo se preocupó San José por tratar de arreglarle lo mejor que él pudo a la Virgen ese establo tan humilde que fue lo único que le pudo ofrecer en ese momento, habiendo deseado San José, por supuesto, ofrecerle algo mucho mejor a la Virgen. Y podemos decir que en ese momento que nace el Salvador del mundo, que va a ser adorado, amado profundísimamente, en primer lugar por su madre, la Santísima Virgen, y en segundo lugar por su padre adoptivo, padre nutricio, San José, podemos decir que tuvo lugar la primera hora santa de la historia de la humanidad, con el niño en el pesebre y María y José adorándolo con todas las fuerzas de su ser. Y podemos imaginarnos el gozo, la emoción, en primer lugar, de la Santísima Virgen al recibir, al alzar a su hijo por primera vez. Y también podemos imaginarnos o tratar de imaginarnos qué habrá sentido San José en ese primer momento en que la Virgen le habrá ofrecido al niño para que él lo alzara por primera vez. Entonces, para San José, que era judío, que no se atrevía ni siquiera a pronunciar el nombre de Dios, sabiendo San José que ese bebé era el Hijo de Dios que se había encarnado en el vientre virginal de su esposa María, pues, ¿qué habrá sentido San José en ese momento? En términos nuestros, podríamos decir, ¿cómo no se murió de emoción? ¿Cómo no se desmayó, verdad? De sostener en sus brazos al que él sabía que era su Señor y su Dios. Y esa va a ser la vida que van a llevar María y José durante 30 años al lado de Jesús. Ambos, María como su madre, San José como su papá adoptivo, van a tener esta, digámoslo así, doble relación con San José. Por un lado, amarlo, cuidarlo, protegerlo como a su verdadero hijo, y por otro lado, adorarlo como a su verdadero Dios, porque Jesús es para ellos su hijo y su Dios al mismo tiempo. Entonces, la fe inmensa que necesitaban la Virgen y San José para poder relacionarse con Jesús de esta manera. Pasemos ahora a la visita de los pastores, Lucas 2, del 8 al 20, y sobre todo el versículo 16. Esa misma noche, cuando nace nuestro Señor en Belén, se aparece este ángel a estos humildes pastores que estaban cuidando su grey para anunciarles. Y les dice que les anuncia un gozo grandísimo, que les ha nacido una alegría, dice que será para todo el pueblo, porque el gozo que viene a traer Jesús es para todos sin excepción. Os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, el Mesías, Cristo, el Señor. O sea, el ángel en primer lugar le anuncia a los pastores que Jesús es Dios, que este bebé que ha nacido es el Salvador, el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel, el Señor, o sea, Dios, el Hijo de Dios. Y al mismo tiempo les dice que les da una señal, van a encontrar a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. O sea, verdadero hombre. Se hace verdadero hombre hasta el punto de hacerse un bebé
diminuto, indefenso, que depende de los cuidados de sus papás María y José. Entonces, estas son las dos verdades sobre Jesús que nosotros como cristianos debemos proclamar siempre, hasta dar nuestra vida por ellas si fuera necesario. Que Jesús es verdadero Dios y al mismo tiempo es verdadero hombre. Verdadero Dios que por amor a nosotros se hizo verdadero hombre sin dejar de ser verdadero Dios para salvarnos por medio de su nacimiento, muerte en la cruz y resurrección. Entonces, en el mensaje a los pastores estamos viendo ya esta gran verdad. Y sigue el texto diciendo que efectivamente ellos van corriendo a ver qué es esto que el ángel les ha comunicado y encuentran al niño con María y José. Y termina este pasaje bíblico con una afirmación importantísima sobre la Virgen. María guardaba y meditaba todo esto en su corazón. O sea, todas estas cosas que sucedían o que se decían sobre su hijo, la Santísima Virgen las guardaba y las meditaba constantemente en su corazón. ¿Cómo deberíamos hacerlo también nosotros? Constantemente guardar todo lo relacionado con nuestro Señor y meditarlo en nuestro corazón. Y una manera muy sencilla y muy efectiva de hacerlo es por medio del rezo del Santo Rosario. Allí estamos meditando todos los momentos de la vida de nuestro Señor y de la Santísima Virgen para guardarlos y reflexionarlos constantemente en nuestro corazón. Luego pasa San Lucas a hablarnos de la circuncisión del niño, Lucas 2:21. San Lucas nos dice que cuando se cumplieron los 8 días, como debía ser según la ley, para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el vientre. Tanto a María como a José, el ángel les indica que se debe llamar Jesús. San Lucas dice, se le dio el nombre. San Mateo nos especifica que fue San José quien, a pedido del mismo Dios a través del ángel, lo llevó, como le correspondía como papá, a circuncidar y le dio este nombre que está sobre todo nombre. San José cumplió con esa función paternal de llevar al niño a circuncidar y darle el nombre. Luego pasamos a la presentación del niño en el templo, Lucas 2, 22 al 39, sobre todo los versículos 22, 27, 33, 34 y 39, son los que más se relacionan con San José. ¿Qué vemos en esta escena tan rica? Primero, el cumplimiento de la ley. La Virgen y San José cumplen puntualmente con todas las cosas que les pedía la ley de Moisés. Así como cumplían la ley civil, con mayor razón cumplen también la ley religiosa, la ley de Moisés. Y fíjense la humildad grandísima de la Virgen, aunque ella no tenía por qué acatar la ley de la purificación de la mujer, puesto que su concepción y su parto habían sido virginales. Ella con grandísima humildad y obediencia va a los 40 días a cumplir con este rito que le pedía la ley. Y también el rito de ofrecer al primogénito, era su primero y único hijo, a ofrecérselo al Señor. Y nos da el dato San Lucas de que hicieron como ofrenda 2 tórtolas o pichones, que era la ofrenda de las personas pobres. Entonces aquí también pues, nos hacen ver que la Santísima Virgen y San José eran de condición humilde. Luego, otra enseñanza, vemos cómo Simeón reconoce a Jesús como el Mesías esperado, el siervo de Yahvé. Nos dice el texto que Simeón era uno de esos judíos muy piadosos que habían comprendido la maravilla
que era la figura del Mesías, la importancia de que viniera el Mesías, y pedían a Dios, rezaban ardientemente para que enviara al Mesías. Y Simeón deseaba tanto, tanto ver al Mesías, se lo había pedido tanto a Dios, que Dios lo complació y le prometió que no moriría antes de ver al Mesías. Y ese día, todo el tiempo, San Lucas menciona que esto es acción del Espíritu Santo, que lo iluminaba, que lo guiaba, lo mismo a la Santísima Virgen, lo mismo a Santa Isabel, cuando reconoce a María como la madre de su Señor. Ese día el Espíritu impulsa a Simeón a ir al templo, y de todas las parejas que habrán entrado en ese momento con sus bebés para presentarlos al Señor, el Espíritu Santo ilumina a Simeón para que en esta sencilla pareja reconozca al Mesías. Entonces toma al niño en sus brazos y va a reconocer los dos aspectos sobre Jesús. Por un lado es el Mesías tan esperado por el pueblo de Israel. Lo va a llamar salvación para todos los pueblos. Vean siempre el tema de la salvación. El ángel les pide a María y José que lo llamen Jesús, que quiere decir Dios salva. El ángel a los pastores les dice que ha nacido el Salvador. Y Simeón va a reconocer a este niño como salvación, o sea, salvador para todos los pueblos, no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los pueblos de la tierra. Luz para iluminar a los gentiles y gloria de su pueblo Israel. O sea, reconoce la divinidad de Cristo, es el Mesías, es el Salvador. Y por otro lado, lo reconoce también como el siervo sufriente que había predicho Isaías en los famosos cánticos del siervo sufriente, que por cierto son los que rezamos durante la Semana Santa, y en particular el jueves y el Viernes Santo. O sea que esa salvación la va a realizar Dios, no con gloria y poder, sino todo lo contrario, por medio del sufrimiento hasta la muerte y muerte de cruz, como cordero llevado al matadero, etc. Entonces, es por medio de ese sufrimiento terrible, de esa obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, que el Hijo de Dios nos va a salvar. Y Simeón bendice a los dos, a San José y a María, pero solo a María le va a ser la predicción de la espada, porque a San José no le va a tocar vivir la pasión de Jesús. Solo la Virgen fue llamada a ser la corredentora, la que va a colaborar con Jesús en el momento de la pasión también. San José colabora en el momento de la encarnación como custodio de la Virgen, del niño, del misterio de la encarnación, pero no le toca la parte de la cruz. Entonces, ¿cómo se lo predice? Es Simeón diciéndole a la Santísima Virgen: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Era la espada de la pasión, la espada del dolor que ella va a sufrir toda su vida, pero especialmente al pie de la cruz. También el texto nos menciona a la Ana, una viuda piadosa que también estaba esperando la llegada del Mesías y que también va a reconocer a Jesús como el Redentor esperado. Entonces vemos cómo es un texto muy rico y en el cual participó San José junto con María, cumpliendo con este rito de llevar al niño para presentarlo al templo, para ofrecerlo a Dios Padre. Y en el caso de Jesús, la Santísima Virgen ofrece al niño a Dios Padre, o sea, es una manera de decir: Señor, aquí te lo presento, haz de él lo que quieras. Y pues ese ofrecimiento se va a cumplir definitivamente en la cruz. Entonces el rito era rescatar al primogénito, pero van a explicar los santos, como Santo Tomás de Villanueva, que en realidad Jesús no fue rescatado porque él va a ser
el precio de nuestro rescate. Jesús mismo se va a ofrecer en la cruz como rescate por todos nosotros. Nos va a redimir, a rescatar a precio de su preciosísima sangre. Por eso los santos comparan el momento de la presentación en el templo como la presentación de las ofrendas en la misa y el sacrificio en la cruz ya como el momento de la consagración en la misa, cuando definitivamente ese niño se va ya adulto, se va a ofrecer otra vez por manos de su Santísima Madre al Padre, por nosotros, por nuestra salvación. Y la última escena en que va a salir directamente San José es el niño perdido y hallado en el templo. Lucas 2, versículos del 40 al 52, sobre todo 41 al 46, 48 y 50 a 51. ¿Qué detalles vemos aquí? Cumplimiento de la ley. Una vez más, vemos a la Virgen y San José cumpliendo con la ley, haciendo el peregrinaje anual a Jerusalén que acostumbraban a hacer los judíos. Van a este peregrinaje, hacen todo lo que se acostumbraba a hacer y luego regresan otra vez a su casa. Y nos dice el texto que Jesús, sin decirles nada, se queda en el templo. Ellos caminan un día de camino y nos podemos preguntar cómo no se dieron cuenta que no venía Jesús. El motivo es que la costumbre era que hombres y mujeres viajaban por separado y era hasta la noche que se volvían a reunir. Entonces, pues la Virgen pensó que Jesús iba con San José y San José pensó que Jesús iba con la Virgen. Y es hasta que se reúnen en la noche que se dan cuenta de que Jesús no está. Entonces, aquí tenemos uno de los momentos más dolorosos de la vida de San José y la Virgen. ¿Qué hacen? Apenas se dan cuenta de que Jesús no está, cansados como estaban, siendo de noche, se devuelven inmediatamente a Jerusalén buscándolo con grandísimo dolor y diligencia. Y dice el texto que es hasta el tercer día que lo encuentran en el templo hablando con los doctores de la ley y dejándolos muy impresionados con sus respuestas. Y entonces aquí tenemos una escena muy humana que cualquier mamá la puede entender perfectamente. La Virgen le dice a Jesús, ¿cómo nos has hecho esto? ¿Verdad? Una mamá que ha sufrido por un hijo que se fue, que no aparecía, y la mamá angustiadísima, ¿qué le habrá pasado? Pues, ¿cómo reacciona cuando lo ve? ¿Verdad? ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te estábamos buscando. Y Jesús les responde, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre. Y dice el texto que la Santísima Virgen y San José no entendieron la respuesta de Jesús. No es que no hayan entendido muchas cosas. Está hablando el texto específicamente de la respuesta que Jesús les da. Y fíjense que es lógico que no entendieran. ¿Por qué? Porque, por un lado, ellos sabían que solo ellos conocían el misterio de Jesús y ellos guardaban la discreción más absoluta sobre quién era realmente su hijo Jesús. Jesús nunca se había comportado así, nunca había hecho algo como quedarse sin avisarles a ellos. Y pues es lógico que ellos se sorprendieran ante un comportamiento que Jesús nunca había tenido para con ellos. Y de hecho el texto termina diciendo que Jesús bajó a Nazaret y los obedecía. O sea, lo que él hacía siempre, lo que hizo durante esos 30 años de vida escondida en la casita de Nazaret, obedecer a José en primer lugar como cabeza de la Sagrada Familia y a la Santísima Virgen. Y fíjense el detalle que cuando Jesús les dice no sabían, es porque ellos lo sabían. Como cuando uno como profesor le dice a los alumnos, pero ustedes no sabían que hoy era el día para entregar la tarea, ¿verdad? Y sí lo sabían. Entonces no sabían quiere decir que sí lo sabían. María y José lo sabían, pero pues no se esperaban
ese acto que hizo Jesús en ese momento de quedarse sin avisarles y luego de verlo hablando con los doctores del templo. También aquí podemos ver otra enseñanza que nos da este texto bíblico y que la señala Orígenes, este autor antiguo que les mencioné al principio. Orígenes dice que en María y José, buscando angustiados a Jesús, tenemos un ejemplo de cómo nosotros constantemente tenemos que estar buscando a Jesús. Porque hay momentos en la vida en que sentimos muy cerquita a Jesús y hay otros momentos en que nos parece como que está muy lejos, que no lo podemos ver o sentir con la misma claridad. Entonces, la vida del cristiano, como la esposa del cantar de los cantares, es un constante buscar, buscar a Jesús, anhelar estar lo más cerca posible de Jesús. Y nos indica Orígenes que este texto nos enseña que debemos buscar a Jesús con María y José. Es un detalle muy significativo que nos da Orígenes. A Jesús debemos buscarlo siempre con María y José, o sea, pidiéndole constantemente a la Santísima Virgen y a San José que nos ayuden a amar a Jesús, a serle fiel a Jesús, a mantenernos unidos a Jesús. Jesús nunca nos abandonará a nosotros, más bien debemos nosotros pedirle que no seamos nosotros los que nos alejemos de él. Entonces, pedir la ayuda de la Virgen y de San José para que siempre, constantemente estemos buscando esa unión con Jesús. Y nos dice también Orígenes, ¿dónde encontraron María y José a Jesús? En el templo y entre los doctores del templo. Y la interpretación que le da es, ¿dónde encontramos a Jesús? En la iglesia. Y efectivamente, en el sagrario de toda iglesia sobre la tierra, porque ahí está Jesús con su cuerpo, su alma, su divinidad. Y ahí siempre lo encontraremos. Y también señala Orígenes, entre los maestros que no salen del templo. ¿Cómo entender esto? O sea, los maestros que son fieles al magisterio de la iglesia. Porque entre maestros que no son fieles al magisterio de la iglesia, no vamos a encontrar a Jesús, sino que más bien nos vamos a confundir. Y para terminar este pasaje, podríamos comparar tanta angustia desde el punto de vista de San José como una pequeña pasión que pasó San José. Para la Virgen fue una preparación para el dolor que ella va a sufrir cuando, digámoslo así, pierda a Jesús en la cruz. Y para San José fue como su pequeña pasión. Y noten también cómo el Señor pide todo. Y sobre todo a aquellas personas que las llama a una cercanía muy especial con Él, pues les pide todo de manera muy radical. Y en ese momento en que San José, con grandísimo amor de padre y con tanto dolor, ha estado buscando a Jesús, en que la Virgen le dice, tu padre y yo te estábamos buscando angustiados, y Jesús le recuerda a San José que su verdadero padre es Dios Padre. No sabían que yo debo estar en las cosas de mi padre. O sea, ese anonadamiento total que Jesús le pide también a San José. ¿Y qué es lo que caracteriza la vida de San José? Silencioso, humilde, obediente, totalmente entregado al Señor y a la Santísima Virgen, pero sin aparecer, sin lucirse, sin tomar ningún puesto, siempre en el silencio, en la entrega total. Un ejemplo maravilloso para todos nosotros de cómo realmente se debe servir al Señor. Y como ya dijimos, Jesús baja y era obediente a ellos. Y aquí también podemos pensar en la humildad de San José, que fue llamado a darle órdenes al Hijo de Dios.
a todo lo largo de esos 30 años, San José muchísimas veces le habrá tenido que dar órdenes al niño Dios, al joven Jesús, y Jesús siempre lo habrá obedecido con el amor más grande. Pero, ¿qué sentiría San José de tener que darle órdenes a Jesús, de enseñarle a Jesús, por ejemplo, todo lo relacionado con su oficio de carpintero, el trabajar juntos durante tantos años? Ya Jesús grande, posiblemente hasta pasaba más rato con San José que con la Virgen, puesto que saldrían temprano a trabajar, regresarían hasta la tarde a la casa. Entonces, pues, ¿cuántas horas de en compañía de Jesús pasó San José trabajando? O, pues, lo más lindo, en los tres en la casita de Nazaret, María y José con Jesús. En Lucas 3:23 tenemos la genealogía de San Lucas y nos dice el texto que Jesús era, según se creía, hijo de José. O sea, San Lucas no subraya aquí que la gente creía que efectivamente Jesús era el hijo de José. Pero ya San Lucas ha explicado en los dos primeros capítulos de su evangelio que en realidad San José es solo su papá adoptivo porque Jesús es el hijo de Dios. Y ya empezando su vida pública, Jesús va a revelar este misterio de quién es realmente ese padre, ¿verdad? Al que él tiene que servir, como les dijo, en el templo a María y José. Y luego en Lucas 4:22 tenemos este texto paralelo que sale también en San Mateo, donde Jesús va a la sinagoga de Nazaret y los que lo escuchan se admiran y dicen, pues, ¿no es este el hijo de José? En San Mateo dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y en San Lucas dice, ¿no es este el hijo de José? O sea, se le consideraba simplemente un obrero, hijo del obrero José. Y entonces la gente de su pueblo se admira muchísimo al ver de pronto toda esta sabiduría, toda esta autoridad con que Jesús enseñaba. San Marcos, en Marcos 6:3, tiene este mismo texto paralelo, pero al contrario de San Mateo, que lo llama el hijo del carpintero, San Lucas, que lo llama el hijo de José, San Marcos va a decir, no es este el carpintero, el hijo de María. No lo llama el hijo de José, sino el hijo de María. Es un detalle muy importante. ¿Por qué? Porque San Marcos no tenía evangelios de la infancia como San Mateo y San Lucas, donde Mateo y Lucas habían explicado que Jesús era el Hijo de Dios que se encarnó en el vientre virginal de María y que San José era nada más su papá adoptivo. Entonces, como San Marcos no tenía esos evangelios, no relata esa parte de la vida de Jesús, sino que comienza ya con el bautismo, ya Jesús grande, entonces por eso él es muy cuidadoso en no llamarlo hijo de José, porque los que leían su evangelio, si no conocían los otros, se podían confundir, y por eso lo llama el hijo de María. Es un caso único. En el Nuevo Testamento a nadie más se le llama hijo de su mamá. Lo normal en la Biblia es llamar a una persona hijo de su papá. Se menciona solo a la mamá cuando es un hombre que tiene varias esposas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y el otro detalle aquí es que llama a Jesús carpintero, o sea, que aquí nos ratifica que Jesús trabajó con San José como carpintero, o sea, que como era lógico en esa época, San José le enseñó a su hijo Jesús su oficio y los dos trabajaron juntos. Esa es la única mención indirecta a San José que tenemos en el Evangelio de San Marcos, pero muy significativa porque nos enseña este detalle, que efectivamente Jesús trabajó como carpintero, como le enseñó San José. San Juan menciona dos veces a San José. Primero en Juan 1:45, cuando Felipe, que lo acabamos de celebrar en la liturgia hace nada,
Felipe se encuentra a Natanael y le dice que aquel del que escribió Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado, Jesús de Nazaret, el hijo de José. Entonces, otra vez comprobamos cómo era conocido como el hijo de José. Y el otro texto donde lo menciona San Juan es el capítulo sexto, el capítulo sobre la Eucaristía, cuando ya Jesús, aquí ya lo vemos a Jesús revelándose como quién es, como el Hijo de Dios, y en el capítulo sexto revelándose como el pan vivo que ha bajado del cielo, y haciendo afirmaciones tan fuertes como el que come de este pan tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ya, claras afirmaciones sobre su divinidad y su hecho de ser ese pan vivo que ha bajado del cielo. ¿Cuál es la reacción de muchos de los que lo escuchan? Se decían, pero ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, algunos van a hacer esta dificultad y decir, no, pues este es simplemente el hijo de José, ¿cómo viene ahora con esta historia de que él es el pan vivo que ha bajado del cielo? Y no logran creer en esa revelación maravillosa que les está haciendo Jesús. Entonces, esos son los textos en el Nuevo Testamento donde se menciona explícitamente a San José en los evangelios. Podemos mencionar algunos otros textos que no se refieren a San José, pero que se pueden aplicar a San José, como hicimos con dos de San Mateo al principio de esta charla. Y les menciono nada más unos poquitos. Romanos 8, 9, 11 y 14 al 18. Romanos 8, 9, 11 y 14 al 18. ¿Qué nos dice ahí San Pablo? Que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y sin duda alguna podemos afirmar que San José siempre fue guiado por el Espíritu de Dios toda su vida y por tanto es en plenitud efectivamente hijo de Dios. Pero San José, como dice San Pablo en este texto, no solo recibió el espíritu de hijo adoptivo para clamar Abba Padre con toda el alma, sino que este mismo Abba Padre le dio a San José la misión única que solo San José recibió y recibirá jamás, de fungir como padre del hijo de este padre. Y San José mismo fue llamado padre, llamado Abba, por Jesús muchísimas veces durante su vida y amado y obedecido por Jesús como un verdadero hijo. Entonces San José no solo recibe el espíritu de hijo de Dios, no solo puede clamar a Dios Padre como su Padre, sino que ese Dios Padre le ha pedido que funja, que tenga la función de Padre adoptivo de su Hijo unigénito Jesús. Entonces, como San José comparte ese ser llamado Padre de Jesús con el Padre de Jesús, que es Dios Padre. En Colosenses 3, 12, 14, 15, 17 y del 23 al 24, San Pablo nos habla de virtudes de las cuales los cristianos nos debemos revestir. Y podemos ver que estas virtudes se cumplen en San José: misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportar, perdonar, estar revestido de un amor purísimo, inundado de la paz de Cristo, agradecidos, instruir con sabiduría, cantar cánticos y alabanzas
a Dios. Y en el caso de San José, podemos decir que no solo la palabra de Cristo habitó siempre en su corazón, como nos pide San Pablo, que la palabra de Dios habite en nuestro corazón, sino que Cristo palabra habitó 30 años en la casa de San José, en persona. Cristo palabra habitó en su propia casa. Y dice San Pablo que todo lo que hagamos lo debemos hacer en el nombre del Señor, para servir al Señor. Y ciertamente San José, todo lo que hizo, lo hizo siempre en el nombre del Señor y para servir directamente al Señor en persona, a Jesús en persona. Y finalmente, en la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos da San Pablo una larga lista de estas grandes figuras del Antiguo Testamento y cómo se distinguieron por su fe. Y nos dice que todos estos patriarcas murieron en la fe sin haber conseguido el objeto de las promesas. Las vieron de lejos, dice, las saludaron, pero no les tocó ver al Mesías, no les tocó ver el cumplimiento de las profecías que ellos hicieron o de las promesas que ellos recibieron de parte de Dios. En cambio, San José, el glorioso patriarca, San José, el último patriarca del Antiguo Testamento, el que corona a todos los patriarcas del Antiguo Testamento y el que inicia el Nuevo Testamento, digámoslo así, el puente de unión entre los patriarcas del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, San José, en cambio, sí va a ver con sus propios ojos esta promesa de Dios, estas profecías del Antiguo Testamento, y va a colaborar él de manera inferior a la Santísima Virgen, pero superior absolutamente a cualquier otra persona, va a colaborar en la realización de estas promesas. Y San Pablo habla ahí de estimar como riqueza mayor que los tesoros de Egipto el oprobio de Cristo. O sea, estimar como un mayor tesoro el sufrir por Cristo que cualquier riqueza, cualquier tesoro que podamos tener. Y también esto lo vemos cumplido en San José. San José estimó como lo más grande sufrir por Cristo antes que cualquier otra cosa, y va a sufrir por Cristo en la huida a Egipto, en la pérdida en el templo, en la predicción de Simeón de la espada. ¿Cuánto sufriría San José pensando en el dolor que le esperaba a la Virgen y a Jesús, etcétera? ¿Cuántos trabajos, cuántas privaciones habrá pasado San José por Cristo y con cuánta alegría, con cuánto amor habrá vivido San José cualquier sufrimiento que se le habrá hecho nada en comparación con tener a Jesús? Y entonces dice San Pablo que todos estos personajes del Antiguo Testamento fueron alabados por su fe, pero no llegaron a ver lo que en cambio a nosotros sí nos ha tocado ver, porque nosotros ya vivimos de este otro lado. O sea, ya vivimos del lado de que ya Cristo ha venido y ha realizado estas promesas que teníamos en el Antiguo Testamento. Y pues, de forma tan especial, la Santísima Virgen y San José, que recibe en su casa al Mesías prometido y que lo va a servir directamente durante toda su vida. Y en los minutos que nos quedan, termino nada más diciendo lo siguiente. Hemos estado hablando de las enseñanzas sobre San José que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Podemos decir también que aunque en el Antiguo Testamento no hay textos que explícitamente se refieran a San José, sí tenemos textos que, o figuras que podemos aplicar a San José. ¿Por qué? Brevemente les explico. El mismo Nuevo Testamento, el mismo Jesús nos enseña
que el Antiguo Testamento es preparación del Nuevo Testamento, que lo que se profetizó, lo que se prometió, lo que se prefiguró en el Antiguo Testamento se cumple en Cristo, se cumple en el Nuevo Testamento. Y esto lo vemos muy claro cuando participamos de la Vigilia Pascual el Sábado Santo, porque se leen ese montón de lecturas del Antiguo Testamento. ¿Qué sentido tienen? Porque nos muestran todas estas profecías, estas promesas, estas alianzas del Antiguo Testamento que prepararon la venida de Cristo. Y aquí lo que vemos es esa pedagogía divina, o sea, Dios, que es el maestro consumado, sabía que a nosotros los hombres nos tenía que preparar poquito a poco para la venida de su Hijo. Entonces, a lo largo de muchos siglos, Dios preparó la venida de su Hijo, preparó a todos los pueblos de alguna manera de la tierra, pero en particular escogió un pueblo, el pueblo judío, que es el que va a preparar de una manera especialísima. Con este pueblo va a hacer las alianzas, los profetas que van a profetizar su venida, etcétera, porque era el pueblo del cual él iba a nacer. Entonces, en el Antiguo Testamento se prepara ya la venida de Cristo y tenemos muchos textos que de diferentes maneras nos preparan la venida del Señor, que nos da diferentes datos, digámoslo así, sobre el Señor. El primero es Génesis 3:15, el Redentor nacido de mujer que va a venir a aplastar la cabeza de la serpiente, o sea, a vencer a Satanás, el pecado y la muerte. O Isaías 7:14, que nos dice que va a nacer de una virgen y que va a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. O los textos del siervo sufriente, que ya mencionamos, etc. Y muy importante, la profecía de Natán a David, que este Mesías que iba a reinar eternamente, iba a nacer de la casa de David. Entonces, estas profecías del Antiguo Testamento preparan, como dice San Justino, un santo muy importante que murió en el año 165, nos dice que el Espíritu Santo, por medio de los profetas, etcétera, preparó, anunció todo esto para que cuando se verificara, cuando sucediera, fuera creído. Por eso San Mateo, por ejemplo, a menudo dice, todo esto sucedió o para que se cumpliera lo que había sido predicho. Entonces, los apóstoles van a decir en algunos textos, sí, efectivamente, ¿cómo se predijo en el Antiguo Testamento? Nosotros lo hemos visto cumplido en Cristo. Y así como se preparó en primerísimo lugar lo que iba a hacer y hacer nuestro Señor, también hay profecías, hay figuras en el Antiguo Testamento sobre la Santísima Virgen, preparando lo que iba a ser la misión de la Virgen, como la Virgen que concibe a Emmanuel, la madre del que aplasta la cabeza de la serpiente, la hija de Sión, gozosa que recibe al Rey y Salvador, la hija de Sión dolorosa que da luz al pueblo de Dios, etc. Y también en el Antiguo Testamento se menciona a San Juan Bautista, la voz del que clama en el desierto, por ejemplo, o el mismo Jesús también dice que se cumple el texto de Malaquías en San Juan Bautista. Y finalmente, en San José. ¿Qué textos del Antiguo Testamento podemos nosotros relacionar con San José? San José como hijo de David, que ya lo decíamos, que gracias a San José se garantiza legalmente que Jesús sea descendiente de David. Y sobre todo, y termino con esto, un paralelo
muy importante entre el José, hijo de Jacob del Antiguo Testamento, y San José. Este paralelo, por ejemplo, lo va a presentar San Bernardo, y en el Magisterio lo encontramos en los papas Pío IX y León XIII. Y nada más les menciono detalles de este parecido. Y en el texto escrito que yo les doy, van a encontrar en columnas los textos exactos. ¿Qué parecido hay entre los dos? Primero, tienen el mismo nombre. Los dos se llaman José. Segundo, el padre de ambos se llama Jacob. Tercero, el José del Antiguo Testamento tenía sueños y los interpretaba, y a San José Dios se le revela por medio de sueños. Cuarto, ambos tuvieron que sufrir mucho, pero lo hicieron siempre sin quejarse y supieron enfrentar sus problemas con gran fortaleza, valentía, decisión y sabiduría. Quinto, ambos tuvieron que huir y dejar su hogar para ir a Egipto de manera violenta, José vendido por sus hermanos y San José huyendo de Herodes. Sexto, a ambos los protege Dios, sufre mucho, pero al mismo tiempo Dios en todo momento los está ayudando y protegiendo. Séptimo, ambos fueron puestos como cabeza, como administradores de las posesiones de su señor, José del faraón de Egipto y San José de María y Jesús, de la Sagrada Familia. Ambos fueron castos, ambos fueron justos, y termino con lo más importante. Ambos fueron llamados a alimentar al mundo hambriento y a salvar al mundo por medio de este alimento. José de Egipto, que tuvo la previsión de guardar el grano en el tiempo de bonanza, y cuando vinieron las vacas flacas, tenía grano con el cual alimentó al mundo entero que se estaba muriendo de hambre. Y San José, que con el sudor de su frente, con su trabajo, alimentó al pan vivo bajado del cielo, al que sería nuestro pan eucarístico. Y el José del Antiguo Testamento salva a todas estas naciones dándoles este pan, porque si no se hubieran, perdón, este grano, porque si no se hubieran muerto de hambre. Y San José colabora en la obra de la salvación como custodio de este pan, de este Salvador que es Jesús. Y en Génesis 41, 55, la gente iba donde el faraón y el faraón les decía: vayan donde José y hagan lo que él les diga. Iban donde José y José les daba el grano que necesitaban. Lo mismo podemos decir nosotros hoy: vayamos donde San José, y San José siempre nos dará ese pan vivo que es Jesús. Siempre nos dará ese Salvador que es Jesús. Vayamos donde José para que nos dé a Jesús y hagamos lo que José nos diga. Sigamos los consejos que nos dé San José para realmente amar y servir a Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias a todos por su atención. Que el Señor, la Santísima Virgen y San José los bendiga y los proteja siempre. Y nos vemos, si Dios quiere, y María Santísima, la próxima semana. Que Dios los acompañe.